Hola amigos, buenos días. Hoy vamos a ir a este hermoso pueblo que se llama La Laja, municipio Zapotlanejo, Jalisco. Y aquí vamos a transmitir un video para todos ustedes. Espero que les guste. Y pues vamos a echarle ganas, amigos. Vámonos. Bueno, pues aquí nos encontramos en la carretera que va a Guadalajara, de este lado, y de aquel lado del camellón son los que vienen de Zapotlanejo a Guadalajara. Vamos a ir aquí a ir al templo. Vamos a ir al templo y luego a la plaza, para que todos ustedes vean, aquí lo bonito que está aquí La Laja, Jalisco. Estas son las calles de aquí de La Laja. Vean todos ustedes, ya que vamos aquí viendo porque es temprano, y pues vamos a ver cómo se encuentra la plaza. Esperemos que les guste, amigos y amigas, pues claro, saludo para todo mundo, primos, primas, tías, sobrinos, y bueno, en fin, a todo mundo, Cuernavaca, Estados Unidos, o donde quiera que nos estén viendo. Vamos a llegar aquí, a la placita que ya está aquí luego, y para que conozcamos y ustedes también conozcan, ya que aquí esta plaza, según dicen, que se inauguró el 30 de abril del 2000, ¿verdad? Entonces vamos a echar un vistazo. Aquí tenemos esta calle que se llama Iturbide, y aquí tenemos la plaza, aquí tenemos la placita de aquí de La Laja, y vean ustedes, muy hermosa y muy bonita. Como podemos ver, está muy amplia, muy grande. Miren, vamos aquí, como podemos ver, aquí tiene su piso de adoquín, muy bien hecho, una fuente que está aquí con agua. Ay, no, y por cierto, muy bonita, vean ustedes, muy bonita el agua aquí de la fuente. Aquí pues tenemos muchos negocios que se encuentran aquí alrededor de aquí de Zapotlanejo, y no más de La Laja, del municipio de Zapotlanejo. Vamos a ver al kiosco para que ustedes vean que, como ustedes saben, lo atractivo de un pueblo pues es su placita, su kiosco, su templo. Y ven ustedes aquí, pues también tiene sus palmitas. Ahí está el letrero de La Laja. Sus palmas, amplias jardineras. Y pues aquí dice que Ayuntamiento de Zapotlanejo 2015-2021. En fin, miren, aquí está su kiosco, muy bien hecho, tipo cantera, muy bonito. Miren ustedes, que aquí qué bonito está.
Ven, vean nomás. Hermoso kiosco de pura cantera, se puede decir. Aquí tenemos la delegación de aquí de La Laja. Aquí tenemos los jardines. Muy hermoso. Muy hermosos, pues, ¿verdad? Están muy bonitos. Su plaza muy amplia, muy grandota, muy hermosa, pues, ¿verdad? Como todo un pueblo. A ver, vamos a ver acá. Miren, allí enfrente se ve el templo. Que ahorita vamos a ir a visitarlo. Ahorita vamos a ir a visitar al templo y nos metemos para adentro. Pero antes vamos a ir acá a este lado donde están una estatua o un busto de quién, vamos a ver cómo se llama. Pero vean nomás qué bonitos jardines tienen aquí en La Laja. Aquí es digno de venir a pasearse un día, tomarse una nieve aquí con su novia y esposa y familia, para que se lo pase uno muy a gusto y muy feliz. Vean ustedes. Así de que vamos a cruzar esta calle. Esta calle que está muy amplia. A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá donde les dije que estaba un busto. O una cabeza de, vamos a ver, no sé de quién. A ver, vamos a investigar. Aquí anda la gente trabajando aquí en la plaza, andan arreglando que todo se vea bonito. Vamos, aquí está muy hermoso, este pueblito de La Laja. Yo tenía años que no venía y pues sí, está muy cambiado. Aquí dice Delegación de La Laja. Aquí está. Y aquí dice Ayuntamiento de Zapotlanejo, Administración 2007-2009. Agradece el apoyo brindado por la Fundación José Cuervo. La obra de remodelación de esta plaza, La Laja. Honestidad, carácter, edición, mayo del 2009. Bueno, pues para que vean aquí lo bonito que está. Bueno, ahora amigos, vamos a ir a la plaza para que todos ustedes vean lo bonito que está este hermoso templo, que también es nuevo, ¿verdad? Porque no tiene mucho que lo hicieron. Pero vamos a irnos por este lado donde venimos. Aquí andan regando, vean ustedes, está la manguera regando el zacatito de la jardinera. ¿Qué les parece, amigos? Aquí La Laja, municipio de Zapotlanejo. Espero que les guste, porque aquí ya tenía años que no venía y pues está muy hermoso, La verdad que sí, les quedó de maravilla. Si podemos echar un vistazo acá, un vistazo echamos así. Y pues ya vemos que estaba mucho, muy grande. Ven todos ustedes. Bien, bien, bien. Vamos a ir al templo. Ven ustedes qué hermoso templo. Aquí quedó como tipo griego, como los griegos. Vamos a ir. Vean ustedes, está muy bonito aquí. Vean su torre. Thank you.
Bueno, pues un saludo aquí para José Maldonado, el pariente que nos está viendo, y Dolores Maldonado también lo está viendo. Pues un saludo para todos ellos y para toda la gente que nos está viendo aquí en este hermoso pueblo de La Laja, municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Como pueden ver, aquí es un pueblo muy hermoso, muy grande, muy bueno, muy amplio. Aquí la plaza les quedó de maravilla. Esta es una preparatoria. Vamos a ver, a preguntar cómo se llama este templo. Si entramos por aquí. Miren, aquí está el templo. Bueno, vamos entrando acá por la... Vamos a entrar por la puerta principal. Oiga, buenos días. Buenos días, tengo su merced. ¿Cómo se llama este hermoso templo? Este hermoso templo es, me parece que es San José. Templo de San José de La Laja, ¿verdad? De La Laja. ¿Usted no tiene idea de cuándo se construyó este templo? Pues, no me acuerdo. No me acuerdo porque todo fue la tierra. Sí. Y, pero creo que tiene más o menos, promedio, unos 8 años. 8 años. Ah, todo está nuevo, como quien dice, ¿verdad? Bueno, pues está muy bien, muchas gracias. Y pues mándele saludos a toda la gente que nos está viendo. Que Dios nos bendiga a todos. Que todo el proyecto que tengan se realice. Esa es mi ideología para usted. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Álvaro Humberto González Ramírez. Ándele pues, pues muchas gracias, ¿eh? Estoy para servir. Vamos a pasar al templo. Bueno, amigos, como pueden ver, aquí este señor ya nos dio una idea de cuándo fue, se construyó este hermoso templo. Como pueden ver, está muy bonito, muy hermoso. Ven ustedes aquí, muchas bancas. Pues todo nuevo, miren, ahí está adornada con cuadros. Muchos cuadros así en las ventanas. Muy hermoso. Muy hermoso que está. Bueno, pues ya vimos aquí este hermoso templo que está muy bonito, muy amplio, muy bueno, pues todo, pues nuevo, ¿verdad? Todo está nuevo como debe ser, ¿verdad? Y pues muy hermoso. Aquí tenemos ahí enfrente del templo un árbol muy grandote con una sombra, no, hombre, bien fresquecita, amigos, que ya quisieran estar ahí con una hamaca ahí acostadito, bien feliz de la vida con este calor que hace. Bien, todos ustedes. Bueno, amigos, pues... Bueno, amigos, pues ya les hablamos de este hermoso pueblo que se llama La Laja, municipio de Zapotlanejo, Jalisco, amigos. Esperamos que les haya gustado este hermoso video para todos ustedes. Y pues, quieren ver todos mis videos en YouTube, búsquenme como Francisco Maldonado, Tonalá, y allí aparecen todos, amigos. Hasta pronto y sean felices.